Los martín pescadores son aves de pico largo, cónico, fuerte. Se los conoce también con el nombre de matraca. Pasan mucho tiempo asentados en ramas, alambres o postes cerca del agua, esperando el momento oportuno para zambullir y capturar un pez. Luego de la captura buscan un posadero y lo degluten. Pueden también alimentarse de anfibios, crustáceos e insectos. Frecuentan orillas de ríos, lagunas y bañados. El macho del martín pescador mediano tiene el pecho castaño. La hembra tiene el pecho blanco con verde a los costados. El macho del martín pescador chico tiene la garganta y collar blancos, el pecho castaño. La hembra tiene un doble collar verde en el pecho. El macho del martín pescador grande tiene el pecho, abdomen y muslos castaños. La hembra tiene el pecho gris celeste bordeado de blanco. Emiten un grito fuerte. Se paran en ramas, alambres y otros posaderos cerca del agua. En las barrancas de cavas, ríos y arroyos construidos por las aves están el del martín pescador grande, el mediano y el chico.